no dejen de salir. Beto pasó su cumpleaños en el Hospital 72 del IMSS en Tlalnepantla, Estado de México. Desde que tenía 14, le recetaron diálisis diaria, pero necesitaba un cambio de catéter y se lo habían programado para el 25 de marzo, el día que cumplió 31 años de edad. Las enfermeras le fueron a cantar las mañanitas y le dicen, no puedes comer nada, Beto, porque tienes tu cirugía. Le llevaron una mantecada. Bonito detalle de las señoritas. No comió su mini pastel, pero tampoco le cambiaron el catéter. Le dio tos y cancelaron la cirugía. Así empezó la historia que don Daniel cuenta con rabia. Él, acostumbrado toda la vida a estar físicamente al lado de su hijo, sobre todo en las duras. Me aislaron. Ya no me vas a ver, pero voy a estar aquí, en la sala de espera. Ahí en el mismo quinto piso hay una salita de espera. No, pero yo aquí voy a estar, hijo. Ya no me voy a poder quedar ahí a un lado tuyo, pero aquí voy a estar. Tras la tos, llegaron la fiebre y la fatiga. Daniel cuenta que cerraron las cortinas, aislaron a su hijo. Luego aislaron a todos los del piso. Y él, cerca, porque estaba como a 10 metros de Beto, pero lejos, porque no podía acercarse más. Su única vía de comunicación era su WhatsApp. Y yo todavía, la jefa de enfermeras, le decía, ¿le puedo mandar un WhatsApp a mi hijo? Mis WhatsApp con él eran gritados. Hola, hijo, te amo. Ya no me vas a ver, pero voy a estar aquí. Sí, papi. Aquí te espero, papi. Le voy a echar ganas. Órale, pues, hijo, no se me espante. Éramos los gritones de ahí, mi hijo y yo. Sorprendentemente para Daniel, bajaron a Beto el 3 de abril al segundo piso del mismo hospital y ahí se asustó. Ah, pero yo ya había oído los comentarios que en el segundo piso, que la zona cero, y que en la zona cero estaban llegando puros pacientes con COVID. Entonces yo le pregunto al su doctor que lo estaba tratando, que qué pasaba, que por qué me lo iban a bajar. Y le empecé a exigir yo una prueba del COVID. Me dice, no, es que en realidad pues él no tiene nada. Hay que bajarlo porque ahí abajo está especialidades en vías respiratorias. Y pues uno confiado. Mientras eso sucedía en la historia de Daniel y su hijo Beto, una revolución se gestaba en ese hospital, el 72 del IMSS en Tlalnepantla. Latinus reveló que los médicos residentes denunciaron que nunca les dieron suficientes cubrebocas, guantes, lentes de protección, ni gel, que lo tenían que comprar con sus propios recursos, que desde el 24 de marzo, un día antes de la operación de Beto, había llegado un paciente sospechoso de tener COVID-19, al que trasladaron al piso incorrecto, y que eso, sumado a la falta de equipo de protección y protocolos para recibir a los enfermos de coronavirus, detonó un brote dentro del mismo hospital que tenía infectados a 30 doctores y personal de salud. La carta deja claro que el Hospital 72 del IMSS era un caos. Daniel lo vivió en primera persona. Cuenta que le prohibieron las visitas a su hijo, que ni siquiera le dieron el número de cama en el que estaba Beto en el segundo piso, ni le volvieron a hacer su hemodiálisis. No se le hicieron porque tenían miedo, no porque tuviera. ¿Tenían miedo de qué? No sé, de contaminar la máquina a lo mejor. Sospechando que tuviera COVID. Sospechando. Pero tampoco le hicieron la prueba del coronavirus. Por cierto, ese fue un reclamo central de los residentes en su carta. Que por días les negaron las pruebas. Hasta a ellos mismos. Los médicos que presentaban claros síntomas. No hubo una respuesta a la carta por ninguna de las autoridades a las cuales fue dirigida. No hubo una disculpa, ni tampoco hubo sanciones a las personas que estuvieron involucradas. El 7 de abril, Latinus reveló el brote de COVID que las autoridades llevaban 2 semanas escondiendo en el hospital de Tlalnepantla. Al día siguiente, el 8, el gobierno lo negó y Latinus difundió la carta pública del personal médico denunciando todo. El 9 de abril,
Hablaron los médicos, ratificando sus denuncias. 11 y 12 de abril, las enfermeras le prestaron un celular a Beto para que hablara a su casa. Su papá seguía en el hospital sin poderlo ver. Así que un día contestó su mamá y el otro su hermana. Le dice que, que le está echando muchas ganas, que no se preocupe, que eso ya va a acabar. El domingo igual, otra llamada igual. La recibe mi hija chica. Igual le dice, le estoy echando muchas ganas, pero ya con muy cansada la voz. Al día siguiente, Beto murió. Y Daniel se quedó con su último grito. Su último, ¿cómo le decían? WhatsApp. ¿Qué fue lo último que usted escuchó que le dijo su hijo? Te amo, papi. El cuerpo me lo entregan así sin ninguna protección ni nada. Mi cuerpo está ahí en patología, creo que se llama. Me lo entregó una de vigilancia. Con un guante de hule, ni siquiera era guante de cirugía ni nada. Uno sí, y bajándose la manga. O sea, nada más tenía un guante. Sí, tenía un guante nada más. Suben al coche de la funeraria y ahí comienza otra asombrosa odisea con un final tan sorprendente como indignante. Me voy con mi hijo ahí atrás, voy a checar a mi hijo. Está mi hijo tendido, le bajo. ¿El cierre? Ajá, le bajé el cierre de la bolsa. De la bolsa, lo volví a acomodar. Le digo, ay, siempre torciendo tu mano. Lo vuelvo a acomodar, le doy masaje en sus pies y todo. Le digo que nunca lo dejé solo. Llegan a la funeraria y cuando lo iban a velar, cuenta Daniel, el personal del lugar le dice que el cuerpo de su hijo viene etiquetado. Lo que pasa es que hay un problema. A la hora de empezar a querer retirar la se viene etiquetado. ¿Qué es eso de etiquetado? Así sí trae unas etiquetas del COVID. Digo, no puede ser. No puede ser. Mi hijo en su certificado me pusieron. Luego a mí me leyeron su expediente y nunca se mencionó. Daniel tiene la fotografía de esa etiqueta que estaba pegada en la parte interior de la bolsa del cadáver de su hijo. Y también tiene el certificado médico. Entre las causas de muerte, nunca aparece coronavirus, COVID, probable COVID, nada de eso. ¿O el seguro está haciendo algo, o el seguro esconde algo? O... ¿Quién puso esa etiqueta ahí y por qué? Daniel quisiera desenmascarar ese misterio. ¿Quién sabe si lo logre? Oficialmente, Beto no murió por coronavirus. Muy bien, muy buenas noches. En México, las cifras oficiales de contagiados y muertos por coronavirus han generado un debate público muy intenso. La denuncia de que se están escondiendo muertes por coronavirus disfrazándolas de otras enfermedades. Y la certeza de que hay muy pocos casos confirmados porque se hacen muy pocas pruebas de COVID-19. Aquí está la suma, 26,519 casos. Tan, tan. Para que se pueda comparar entre países, se calculan cuántas pruebas hace cada gobierno por cada millón de habitantes que tiene ese país. Islandia, que ha tenido gran éxito contra el virus, hace 119,000, o sea, uno de cada 10 habitantes ya se hizo la prueba. Noruega, Israel, Suiza tienen 25,000 pruebas por cada millón de habitantes. Nueva Zelanda, otro caso de éxito, 16,000. Corea del Sur y Singapur, que lo han hecho bastante bien, 10,000 pruebas por cada millón de habitantes. Estados Unidos, también 10,000 pruebas por cada millón de habitantes. Y eso que empezaron tardísimo a hacer pruebas, lo que ha generado durísimas críticas contra el presidente Trump. Chile, casi 6,000. Panamá, 4,000. Perú, 3,800. El Salvador, 1,500. México, solo 261 por cada millón de habitantes. Estos son datos al 18 de abril.
tres días antes de que se decretara la fase 3. México también aparece debajo de Filipinas, Pakistán, Bolivia, pero eso sí, le gana a Senegal, Bangladesh y Etiopía. El gobierno ha dicho que no necesita hacer pruebas masivamente porque su sistema de vigilancia epidemiológica, llamado Sentinela, sirve para detectar los casos y aislarlos sin necesidad de pruebas. De hecho, el gobierno mexicano considera que el resto del mundo está mal. En muchos países se sigue utilizando la idea de voy a hacer pruebas a todos, voy a detectar todos los casos, y lleva a un error de interpretación, que es pensar que lo que se ve es lo único que hay. Antes de que existieran los modelos Sentinela, lo que llevó es a un error de apreciación que persiste hasta el momento en la mayoría de los países. En cualquier otro país donde no se esté usando esta mecánica, no están reconociendo que lo que no ven también existe. Pero en México sí reconocemos que lo que no se ve también existe. Inicialmente, la Organización Mundial de la Salud avaló el modelo Sentinela, pero después fue contundente. Test, test, test. Así que presionado por la poca credibilidad de sus cifras a consecuencia de las pocas pruebas, mes y medio después de que se detectó el primer caso, el gobierno aceptó revelar su estimación de cuántos casos reales calculaba con base en estas pruebas selectivas que se hacían. Y en una misma conferencia, el vocero dijo que por cada caso confirmado reportado oficialmente, en la vida real habían 8 o 10 o 12. Ocho veces de lo que se ve, la epidemia es 8 veces más grande. Las personas que pueden ser directamente observadas son 3,000 y tantas, sí, pero cada una de ellas representa a otros 12, vamos a redondearlo. Lo que estamos observando representa 10 o 12 veces más. Esa es la interpretación. Aunque expertos en el manejo de datos han dicho que basado en las propias cifras oficiales, en realidad, el número de casos confirmados por el gobierno debería multiplicarse por 20 o incluso por 30 para obtener el número real de casos en el país. No es el único dilema con las estadísticas. Lorena Becerra de Reforma y Edu Martín Borregón de la Universidad Iberoamericana analizaron la base de datos que hizo pública la Secretaría de Salud después de mucha exigencia de la gente. Aparecían hombres con COVID embarazados, pacientes que murieron 2 meses antes de presentar los síntomas, otros que fueron hospitalizados 3 meses después de los síntomas, inconsistencias en los datos de migrantes y una larga lista de etcéteras. El 16 de abril, el gobierno de México tuvo una conferencia de prensa casi de festejo. El presidente López Obrador y su principal funcionario para enfrentar el coronavirus, Hugo López-Gatell, proclamaron que México estaba logrando aplanar la curva de contagios. Mostraron una gráfica de tendencias de movilidad de la empresa Apple, en la que se demostraba que en México la movilidad se había abatido en más de 70%. Menos coches, menos transporte público, menos gente en la calle. Y claro, presumieron que eso era por las medidas que implementó el gobierno. Es que hubo una reducción muy sustancial. Este es México en su conjunto, el país, y lo que vemos es que a partir justamente del 23 de marzo hubo una caída en la intensidad de la movilidad en estos tres parámetros. Vean ustedes que llegamos hasta reducciones de 73% en el tránsito en transporte público y de 60% en el uso de autos privados, con una cifra intermedia para los peatones. El presidente no predica con el ejemplo. Doesn't mind the bodyguards. Esos son mis guardaespaldas. No nos van a hacer nada. Las pandemias. En realidad, el gobierno de México, y en especial el presidente, han sido un pésimo ejemplo internacional, una muestra de lo que no se debe hacer. Pero el presidente de México no extrema medidas para enfrentar el coronavirus. Noticiarios de todo el mundo relataban, a veces con risa, a veces con asombro, que López Obrador seguía repartiendo besos y abrazos, convocando a la gente a que saliera a la calle
en medio de la emergencia. El de México directamente enloqueció. López Obrador. López Obrador enloqueció. ¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué bajó la movilidad? ¿Qué fue lo que funcionó? Funcionó que la sociedad mexicana no le hizo caso al presidente. La misma gráfica de Apple que usó el gobierno, cuando uno la ve de cerquita y la va analizando día por día, descubre que el gran encierro, el quédate en casa, el trabajo desde el hogar, los niños sin ir a la escuela, fueron medidas que se autoimpuso la sociedad, aun cuando el presidente y su gobierno decían que no eran necesarias. En la gráfica de tendencias de movilidad de Apple, se ve que el punto máximo de movilidad, cuando todo mundo andaba en la calle, fue el 14 de marzo. La sana distancia impulsada por el gobierno inició hasta el 23 de marzo. Para esa fecha, antes de que el gobierno implementara el encierro, ya no circulaban 65% de los coches particulares. El uso de transporte público había caído 60% y había 70% menos peatones. ¿Por qué? Porque la sociedad rebasó al gobierno. Vio lo que sucedía en el resto del mundo y ante la pasividad del presidente y su equipo, optó por autoaplicarse las medidas. Sábado 14 de marzo de 2020. El día 14 de marzo fue el día pico. Al día siguiente, universidades públicas y privadas como la UNAM, el Politécnico, el TEC de Monterrey, la Ibero, el ITAM y muchas más, así como escuelas privadas de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, anunciaron que ya no regresarían a las aulas. ¿Qué dijo el gobierno federal? Que era una exageración. Que mejor se esperaran 10 días más, hasta el 23 de marzo, para ausentarse. Pero la sociedad mexicana sabía del peligro. Y de hecho, muchos políticos también. 10 estados con gobernadores de un partido diferente al del presidente López Obrador decidieron, entre los días 15 de marzo y 16 de marzo, cancelar sus clases, incluso en contra de la recomendación de la Secretaría de Educación Pública Federal. El 17 de marzo se cerraron las aulas en universidades y colegios privados. También en escuelas públicas de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Yucatán, Tamaulipas, Sonora, Nuevo León, Tlaxcala, Colima, Veracruz. Muchas empresas, además, empezaron a instrumentar el trabajo desde el hogar desde ese fin de semana largo del 13 al 16 de marzo. Ese mismo fin de semana, el presidente tuvo un meeting que se volvió famoso en todo el mundo porque, en medio de los llamados a la sana distancia internacionales, mordía el cachete de una niña. Además, en su conferencia mañanera, rechazó poner el ejemplo del uso del gel antibacterial. Y fue entonces cuando su vocero para el coronavirus dijo la famosa frase justificando las acciones de su jefe. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. El gobierno, pues, sugería que todo siguiera normal. Pero la sociedad se tomó el virus en serio. Miren cómo se desploma la gráfica por las acciones que se autoimpuso la sociedad conforme avanzan los días. 14 de marzo, 15 16, 17, 18 de marzo. Ese día, el presidente organizó un acto para conmemorar la expropiación petrolera. 450 personas. Estuvo hasta abrazándose con el gobernador de Hidalgo, quien por cierto luego resultó con coronavirus. El gobierno aún no decretaba el fin de las clases. Aún no pedía a las empresas que sus trabajadores laboraran desde casa. Pero la sociedad mexicana tomaba más y más precauciones. Y la movilidad siguió bajando. 19 de marzo, 20, 21, domingo 22 de marzo. La movilidad caía, aun cuando el presidente, ese día, subió un polémico video a sus redes pidiéndole a la gente que saliera a la calle, que fuera a los restaurantes, que todavía no era momento del encierro. No dejen de salir. El lunes 23 de marzo fue el primer día sin clases oficialmente. Ya para ese momento, la movilidad estaba francamente reducida. Y así siguió. 24 de marzo, 25, 26. ¿Sabe qué día fue el famoso triple quédate en casa del vocero López-Gatell que se volvió viral? El 27 de marzo en la noche. Quédate en casa.
quédate en casa. Quédate en casa. Así pues, cuando el gobierno finalmente se montó al quédate en casa, la movilidad ya solo bajó aproximadamente 9 puntos porcentuales en el transporte público, 7 en coches y 5 en peatones. La sociedad ya había hecho todo. En síntesis, en promedio, de los 70 puntos que bajó la movilidad, 60 fueron de la sociedad solita y 10, ya que el gobierno lo recomendó. ¿Qué funcionó? No hacerle caso al presidente. Pues sí, sí da miedo, pero pues si no sales a trabajar, ¿cómo comes? En un país como México, que es un país en vías de desarrollo, millones viven al día. No tienen para ir al supermercado y comprar las provisiones de un mes. No pueden dejar de trabajar porque en ello les va la supervivencia y se la juegan contra el virus. Es descuidar también a los hijos porque estás todo el día esperando a que te caigan pedidos y pues no les das la atención que tienen que tener tus hijos. Mi mamá es la que me apoya a cuidar a mi hija, pero pues son más gastos no estando en escuela a los niños. Pues la verdad no hago nada. Nada más trato como que de no juntarme tanto con ellas y pues hacerlos de lavarse las manos y nada más, pero de cuidarme no. En una ciudad tan poblada como la capital de México, cuando se diagnostica que el 75% de la movilidad bajó, pues eso significa que aún hay millones circulando. Pero ahorita con el coronavirus ha bajado mucho. De 15 pedidos que yo me hacía a diario, ya me hago de 3 a 5 pedidos todo el día. Yo antes trabajaba de 8 a 5 de la tarde y ahora estoy de 9 a 10 de la noche. Pues yo sacaba a diario como 500 pesos y ahora ya saco 150, 200 pesos. Y es quedándote todo el día. La crisis de salud viene acompañada de una crisis económica que impacta no solo a los más pobres, sino a quien no tiene ahorros, a quien vive al día, sean trabajadores o empresarios. Como en todo el mundo, los empleos están en grave riesgo. Y también las pequeñas empresas, fondas, tienditas, papelerías, pequeños restaurantes. Pero a diferencia de todo el mundo, en México los desempleados no reciben un peso. Las pequeñas y medianas empresas no están recibiendo nada. Y el gobierno del presidente López Obrador no ha anunciado un plan de apoyo económico a la altura del desastre que viene. Esta es una comparación que hizo la organización México Cómo Vamos. Para poder comparar entre países, como hay unos mucho más ricos que otros, se hace una matemática muy sencilla para saber a cuánto de la riqueza del país equivalen los programas extraordinarios de apoyo económico que los gobiernos implementan para aliviar el golpe del coronavirus. Alemania está poniendo más del 30% de su Producto Interno Bruto para enfrentar la debacle. Reino Unido el 19% de su PIB. Italia y Estados Unidos el 12%. Chile el 5% y México el 0.3%. Y los programas de México entrarían en vigor entre mayo y junio, según dijo el presidente. Te dan un cubrebocas. Esto es lo que te dan. Este cubrebocas.
20 minutos lo que dura, lo tenemos 7 horas. Este cubrebocas, ¿qué nos va a cubrir? No nos va a cubrir nada. Solo exigimos el material correspondiente para trabajar con los pacientes de COVID. Nosotros somos de trabajo social y no tenemos protocolo para entrega de cadáveres. Entrevistamos a pacientes sin protección. Nuestra jefa hasta la fecha no nos ha dado ni un cubrebocas. No, yo tengo años con hipertensión, tengo dos hijos menores de edad de 9 y 11 años. No es posible que me nieguen ese beneficio de un acuerdo bilateral. Tenemos prohibido estrictamente hablar de lo que pasa dentro del hospital, ni adentro ni afuera del hospital. Si nos quejamos, nos pueden correr. En todos los casos, el personal médico se ha quejado de no tener lo mínimo: cubrebocas, guantes, lentes. Las denuncias se reproducen por todo el país. Pero el cubrebocas que nos sale en el hospital es casi más delgado que un Kleenex, entonces pues los cubrebocas los tenemos que pagar también nosotros. Yo no puedo ir a pedir un cubrebocas y tampoco me puedo negar a atender un paciente si no tengo cubrebocas, porque me pongo a correr. 9 de 10 personas que conozco dentro del hospital tienen su propio equipo, esto comprado con sus propios recursos. Este reportaje se basó en entrevistas con decenas de médicos y especialistas de todo México. Por temor a represalias, la inmensa mayoría pidió el anonimato. Apreciamos mucho su confianza en nosotros, pero sobre todo, agradecemos a todos los trabajadores de la salud porque están peleando heroicamente esta guerra sin fusil. Hoy queremos dar por iniciada la fase 3, la fase 3 de la epidemia de COVID. Vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia.